Comisaría de Mardajó, con su titular. Comisario, nos preocupa el tema de lo que es la seguridad en Mardajó en este momento. ¿Cómo está el tema? Bueno, estamos tratando de revertir la situación. Yo hace aproximadamente ya un mes que me hice cargo de esta dependencia. Ya había pasado por acá hace 3 temporadas. Me tuve que ir a Villa Gesell a cubrir una comisaría y bueno, terminé el mandato y vine a hacerme cargo de esta dependencia ya como titular. Si bien es cierto que sí, que tenemos una ola de robo, no obstante ello estamos trabajando para combatirla. Dicho sea de paso, se ha bajado el índice delictual a lo que yo me encontré cuando me hice presente en esta dependencia. Y bueno, he tenido reuniones con vecinos, obviamente para interiorizarme del tema, me han contado, estamos trabajando en conjunto con la gente, tratar de evitar robos, ¿no es cierto? Y nosotros poner todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para evitar este flagelo. Que a nosotros nos llama la atención que ha cambiado la modalidad. Sabemos que se pone cada vez más agresivo el tema de los robos y ha cambiado la modalidad porque en este momento encontramos robos a mano armada. Sabemos de la amplia preocupación de la comisaría porque sabemos que en un momento hasta ha habido un móvil visitando a todos los comerciantes, en este caso de la zona del Silvio, avisándole que tengan cuidado porque se estaban produciendo este tipo de robos. Así fue que uno de los robos, por el mismo vecino que ya estaba avisado, lo pudo correr a los delincuentes, no abrirle la puerta, y los delincuentes, al darse cuenta que ya los habían identificado, salieron disparando del lugar sin poder robar. Tal cual, sí, eso, nosotros tratamos de en esas reuniones desasnarnos de toda clase de preguntas y cómo podemos combatir esto. Bueno, entre ellos surgió esta idea de estar avisado, entre comunicados, tanto vecino, policía, y bueno, generamos operativos en distintos puntos de la ciudad, más especialmente en los negocios que están cerrando tarde, porque obviamente conocemos el horario que estos malvivientes usan para cometer el ilícito, entonces tratamos de contrarrestar con distintos operativos que hacemos en esta jurisdicción. Sabemos que la modalidad de robo es 1 o 2 personas o hasta 3 personas en moto. Así que tendríamos que tener cuidado de las personas que andan en moto, que se bajan en un negocio, estar bien atentos. Sí, tal cual. Obviamente los operativos que estamos haciendo de motos también, casualmente es por esto, porque tenemos identificada los colores de la moto que se manejan esta gente. Dicho sea de paso, el último hecho que tuvimos, fueron detenidas 4 personas de 5, que la mayoría eran todas menores. Se movilizaban en motos también, que tenemos el ciclomotor incautado. Bueno, comisario, le damos las gracias y seguro que lo vamos a visitar nuevamente. No, a sus órdenes, tengo las puertas abiertas, cuando quieran, pasen por acá.